Buenas noches y bienvenidos a este espacio donde tenemos la oportunidad cada semana de hablar con la alcaldesa de Miralmádela, Paloma García Galve, es decir, con nuestra alcaldesa. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Mucho frío? Bueno, eh, luego a última hora de la tarde, antes de que se fuese el sol, la temperatura parece que había mejorado un poquito, pero... Pero sí, está haciendo mucho frío esta semana y a algunas personas pues ya les apetecía eso de poder encender la chimenea y de poder... Y de vender esas, abrigos, ¿no? Vender ¿Sí? abrigos, ¿no, alcaldesa? Bueno, eso vender es, abrigos. esa es la, la primera o la parte fundamental, el comercio que pueda eh, sacar todos sus materiales, eh, prendas... Su stock de, que tiene de invierno de y que pueda disfrutar los demás, podamos disfrutar de esas rebajas que siguen ahí en nuestros comercios y a las que tenemos todos que, que ir y aprovechar el, el momento, claro que sí. Hemos tenido unos días de lluvia eh, que nos venía muy bien, además de como dicen aquí, lluvia de esa de agua, dicen agua calaera, porque dice que llueve y que no hace daño. Sí. Hemos tenido frío, ese un poquito todo, pero lo, es cierto que si nos ponemos a mirar el mapa, y sí. eh, si cuando digo mapa, digo el, el tiempo que está haciendo en cualquier parte del país, Seguimos siendo la envidia, porque ese sol, ese sunshine, como os dicen, ¿verdad?, sigue pegando, además, es muy bonito, ¿eh? Pues... ...por la mañana, al mediodía... ...la suerte que tenemos de tener el mar... ...que es un, vamos, que... ...nos permite mantener esa temperatura un poquito media... ...y no tan baja como en otros sitios de interior... ...pues es un lujo... ...y desde luego los que viven en el interior de la provincia... ...no hace falta que te vayas fuera de la provincia... ...sino los sí, que sí. viven un poquito más al interior... ...pues han tenido nevadas esta semana... ...así, así que vete que tenemos a... tenemos de todo, ¿verdad?... ...no te vayas a Ronda ni te vayas a Antequera... ...vente sí, no a Benalmádena... ...a Benalmádena... A Benalmádena. A Benalmádena. Sí. ...bien alcaldesa, eh, pese a la lluvia... Pues sea el frío, pues se sigue trabajando, se siguen haciendo cosas importantes. Esa maquinaria municipal sigue andando esa gestión y nos fijamos en algo muy importante, algo que ya lo hemos hablado y que yo creo que siempre hay que incidir porque sobre todo en los tiempos que estamos. No dicen que la cosa se va a recuperar, hay buenas perspectivas, pero en cualquier caso esa recuperación, esas buenas perspectivas no cae del filo, hay que activarla y me refiero en este Exacto. caso a ese, bueno, puesta en marcha del proceso de selección de la segunda fase del plan de mejora de Barriada del que se van a beneficiar es importante decirlo más de un centenar de personas desempleadas. Yo estos días la alcaldesa ha estado yendo por distintas razones de información a la Casa de la Cultura y veían como muchas personas, bueno, pues formaban colas esto me imagino que es para presentar su bueno pues su currículum eso y tal es. para acceder a este tipo de iniciativas. ¿no? Sí, sí, durante toda la semana se han estado recibiendo los currículums de las personas, se han estado rellenando la documentación y cumplimentándola, Bueno, pues porque se requieren una serie de requisitos para, para poder acceder a los puestos de trabajo que se ofertan, que son todos muy, muy prácticos, ¿no? Pues son albañiles, son electricistas. Entonces, bueno, pues eso es importante. porque vemos que en el municipio... Precisamente de eso se trata, de que bien que se está, eh, está cambiando la tendencia económica eh, en general en el país, pero es cierto que todos tenemos que echar una mano y ayudar, y la forma que tiene el Partido Popular como equipo de gobierno de, que está trabajando en el Ayuntamiento de Benalmádena es de esa manera, es mejorar la calidad de vida de los vecinos de Benalmádena a través de ese plan de barriadas que supone la generación de empleos directos. Así que eso es lo que estamos haciendo eh, en esta en este tercer año es la vez que hemos podido sacar inversión para generar este tipo de, de, de empleo. ¿no? Y, y bien, es la segunda fase del de plan que se había puesto ya en marcha a finales del año pasado. Así que contentísimos, muy esperanzados y además muy ilusionados en poder proporcionar todo... Bueno, Poder proporcionar empleo a esas personas que lo necesiten. Pero además, como decimos, se van cumpliendo, se van cumpliendo objetivos y eh, entre esos objetivos, como decíamos, era la mejora de las barriadas. Ya dijimos hace mucho tiempo que las urbanizaciones eran las grandes olvidadas en, en Benalmádena, que siempre eh, había cosas que, que tratar en el centro de las ciudades, pero que lo importante en una ciudad y lo costoso en una ciudad es el mantenimiento de todas sus. De, de, todas sus áreas y eso es lo que estamos haciendo. En esto de las urbanizaciones le digo porque bueno, somos un municipio ...Benalmada en este caso donde hay muchas urbanizaciones en sí. nuestra radio, eh, ocurre lo mismo por ejemplo con Mijas, con otras localidades, quiero decir que que es un tema complicado porque siempre no eh, creo mm. que lo hablamos ya alcaldesa, entre lo público, lo privado y aquí bueno, pues sí. se ha decidido mm, apostar por mejorar la barriada eh, teniendo en cuenta que todos son vecinos de Benalmada... y que bueno, también paga sus impuestos, aunque ¿Sabe usted que aquello de la propiedad horizontal, ¿no? Pues a veces permite hacer cosas y a veces no, es ¿eh? sí. Pero en este caso creo que se ha apostado decididamente por apostar por mejorar las barriadas. Sí, porque el, el, el centro de las ciudades, los barrios, son los que están más transitados, son los que los vecinos utilizan más. El hecho de que hay una concentración mayor de personas supone también concentración mayor de vehículos, concentración mayor a lo mejor pues de mascotas. Entonces todo eso hace que el deterioro de, de algunas zonas pues sea mayor y que el mantenimiento de esas zonas pues tengamos que, que insistir en, en hacerlo y bueno pues se rompen más aquellas losetas y aquellas aceras que se utilizan más que las que se utilizan menos Está eso claro. es evidente y por eso en este en esta segunda fase pues seguimos incidiendo en en todos bueno pues en lo que son nuestras barriadas y, bueno, y lo que se va lo que se va estropeando por supuesto que sí por recordar algunos datos bueno se va a invertir sí 500 mil euros en esta pero en total creo en esta... que son 3,5 millones de es. euros sí pero ¿eh? en estas... eh, eran eran tres fases o cuatro alcaldesas eh, eran... Tres sí. fases, tres fases, esta es la segunda. En esta ocasión, eh, como tú has dicho, son 106 personas las que sí, las que general. van a ser contratadas. Y, y bueno, ahí vamos Luego queda a seguir. otra fase más, es decir, eso para es. seguir mejorando. Sí. Y en total serán casi 400 personas las que se beneficien. Ese es el total. De eso. Que estamos, cuando decimos 400 personas, eh, son 400 familias. Sí, eso claro. Profundo, ¿eh? Sí, además hay que tener en cuenta que solamente se admite la documentación de una persona por unidad familiar. Ajá. ¿Eh? Es importante saberlo porque eh, en algunas ocasiones pues vienen dos miembros de la misma familia y, en, y eso no, así no está configurado el plan, sino que es para un miembro de cada unidad familiar. Que no se descarta. Que en es que la ese, próxima entrega. Por supuesto, en las próximas entregas, pero que también que otros planes de empleo que haya, que otro miembro de la unidad familiar se presente a otros planes. Eso no son incompatibles. Ya. En cualquier caso, todos los vecinos pueden tener toda la información, se pueden acercar al ayuntamiento, a la Casa de la Cultura. Por supuesto. Y bueno, y, bueno, hoy se cerraba el plazo, precisamente, el, el 23. Eh, en cualquier caso, como yo le decía, insido en eso. Eh, 400 familias. Esa porque claro, hombre, afortunadamente uno no ha tenido nunca esa sensación, pero hay que empatizar con estas familias. Gente que lleva mucho tiempo sin trabajar, que se vuelve a enganchar al mundo laboral, eso da una alegría en una vivienda, pues, en una casa de familia sí. importante, ¿no? Eh, y es verdad que aunque el gobierno ya ha tomado en consideración. Este ...dos planes de ayuda a las personas que son desempleadas... ...de larga duración, que no se han eliminado en absoluto... ...sino que, bueno, ha vuelto a, a potenciar esta, estas ayudas... Eh, ...es verdad que, que es imprescindible que nosotros... ...podamos realizar algún tipo de apoyo, algún tipo de, de trabajo... ...y a muchas personas que se les estaba acabando ya... ...entonces, bueno, pues que desde el Ayuntamiento... ...nosotros tengamos no solamente la sensibilidad... ...sino también esa capacidad de, de apoyo... Puede ser fundamental y además, bien, eh, supone un alivio importante para muchísimas familias, claro que sí. Y luego la alegría, porque es que la alegría, ¿no? Todo y que. Es cierto, cuando ves por el municipio y ves gente bueno estos señores no eh, con sus eh, monos verdes o fluorescentes sí que están haciendo actividad que están trabajando y tal bueno pues se ve movimiento y eso oye pues dice esto, sí. esto 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 marcha sí también hemos comentado en alguna ocasión que municipios vecinos pues nos han felicitado no por por ver por la alegría que tú dices de, de ver a, 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 los, a, los ¿a, de, a los grupos de a los grupos de trabajadores ahí realizando realizando las tareas y que además bueno estamos dejando el municipio precioso muy bien sí uh -huh. sí porque se están haciendo en la mayoría de los casos en esta barriada trabajos de mantenimiento no sí sí eso es lo fundamental que, el hermano, arreglo que no es, que no es, es poco. muy es muy importante porque sí, sabes sí. que tenemos bueno las aceras pues eh, se estropean con las con las raíces de los árboles eh, las personas que tienen dificultades en movilidad pues les cuesta mucho pasar por por algunas zonas eh, pues muchísimos muchísimas solería parte de la solería se va levantando bien por el tránsito por el uso eh, porque el tiempo pasa y las cosas estropean y bueno y también además es importante que, que muchos vecinos eh, nos ven por la calle y nos indican ahí pues en, en el barrio tal, tal sí o en la tal calle cosa. tal eh, acuérdate de mirar que hay una alcantarilla floja o que hay un, un alcorque árbol de árboles que está estropeado pasar por allí y bueno en muchos pueden la verdad que nos están echando una mano en ese sentido, así que muy contentos. Decíamos eh, 3,5 millones de euros. Sí, eh, es un pellizco que se le pega al presupuesto y estos son como vasos comunicantes. Si sí, se muere para un lado, se mueve para otro. ...es sí que ha habido que hacer encajes de bolillos para Conseguir sí. esa cantidad, ¿no? Sin que se note en nada importante del no, municipio. No, 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 por supuesto. No, no bajamos la calidad de los servicios. Es lo que me refería. Exactamente, no, no. La calidad de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento sigue manteniéndose. Y sobre todo los más sensibles, como estamos hablando, que son los que se refieren al tema de... social, ¿no? Esos que son muy sensibles eh, se mantienen y, y bueno, y la... y la calidad pues sigue. ...sigue existiendo y sigue poniéndose en valor... ...que de eso se trata. Entonces me imagino que satisfecha, contenta... ...en el sentido cuando te acercas a un lugar... ...donde están estas personas trabajando... ...y bueno, y el decir, bueno, hemos podido hacer... ...lo que estaba en nuestra mano. Sí, además, eh, eh, el, el, también es recurrente y, y a mí me gusta insistir en el tema, y es que el hecho de que las personas trabajen suponen tener una autoestima más elevada, eh, tener eh, esa alegría de poder de, o sea, de decir que sigo siendo útil, no solamente a mi familia, sino también a la sociedad, y que eso también redunda en, en el ahorro de muchos servicios que hemos dicho en ocasiones, pues sí. Médicos, de salud. Psicólogos, ¿no? Pues claro que sí, porque el hecho de de, de ser útil, de, ser, de saber uno que es capaz de, de seguir siendo servir, de poder servir a, al resto de su familia o de, lo, de la población, pues es un estimulante importantísimo. Y nosotros queremos que nuestros vecinos eh, tengan esa alegría al salir a la calle que han tenido siempre. Así que bueno, pues ayudamos en toda nuestra gestión al máximo. Pues nada, estaremos atentos también a esa. Tercera entrega de este importante proyecto de plan de empleos para mejoras de, de Barriadas. El término calidad de vida en una ciudad es muy importante y al mismo tiempo quiere decir muchas cosas. Y cuando se pega un salto de lo, a lo que me voy a referir ahora, pues un salto cualitativo, porque efectivamente estás apostando por la calidad de vida y al mismo tiempo por propiciar que los vecinos, a los que nos encantan los perros, podamos ser, seamos, nos podamos comportar mejor, ¿no? Digo por tener un lugar donde llevar nuestro perro, me refiero a ese parque canino. La verdad es que yo cada vez que ocurre algo así, alcaldesa, lo celebro, porque soy un amante de los perros de los animales domésticos en cualquier caso sí aquí en el municipio tenemos muchísimas Muchísimos. familias muchísimas familias que tienen sus mascotas y bueno este es el primero de, de los parques que, que se pone en funcionamiento y por supuesto tenemos muchos más proyectos para darle vida a otras zonas del municipio en la <coughs> línea en la línea de los, de los parques caninos y estamos muy contentos porque este parque este parque tiene ...pues una zona de agility, que le llaman, ¿no?... ...es una zona de entrenamiento... ...un circuito para especial para perros... ...eso es, es una zona de entrenamiento... ...en el que el perro a la vez que puede ser entrenado... ...y puede ser educado, se está divirtiendo... ...así que el otro día cuando nos explicaba... ...el impulsor, uno de los impulsores de este proyecto... ...junto con el ayuntamiento... ...que la idea era que el perro... ...además de ser educado se divirtiera... ...pues es, bueno, pues es la filosofía ideal, ¿no?... ...qué mejor manera de aprender que divirtiendo bueno pues aquí no solamente van a disfrutar los perros sino que también van a disfrutar los dueños porque van a conseguir el doble objetivo sacar a pasear sus perros van a tener su entrenamiento van a ponerse en forma porque sabes que muchas veces las familias lo que hacen es malcriar a los animalitos y, y pensando que les damos un chucherías o que les damos de comer les hacemos un favor cuando le estamos eso. haciendo daño exactamente así que es una forma de tenerlo una manera de tenerlos en forma a los, a los animales al mismo tiempo tiempo que se están divirtiendo y al mismo tiempo que tú les estás enseñando a que hagan lo que tienen que hacer como mascotas, ¿no? Pues es obedecer y eh, disfrutar. Alcaldesa, eh, en un equipo de gobierno, en una gestión, hay prioridades. Hmm. Eh, y bueno, entonces la forma de hacer cosas, pues se va un poco reflejando la personalidad de los que nos gobiernan. ¿Le encantan los perros? A mí sí, me gustan los animales en general. Y he visto sí, en, el, en las los... imágenes de la noticia, permítame que, no, que le interrumpa y ahora, bueno, eh, pues que no perdía usted ocasión para hacerse con un perrito los brazos, ¿eh? Ah, sí, sí es Que sí. le he visto ya con varios. Sí, sí, es verdad que me gustan <laughs> le muchísimo, gustan los animales. me gustan mucho. Y además es que, como ellos te muestran tanto cariño y te muestran esa nobleza pues es un poco lo que lo que tú quieres, ¿no? Y, y yo creo que los animales y las personas o las familias donde están terminan eh, formando un conjunto, o sea una que manada, ¿no? Especial el perro, el gato, el, la mascota eh, termina siendo un miembro más de, de la familia y, y bueno y, a, y así nosotros que queremos lo mejor para nuestra familia, pues también por supuesto para nuestras mascotas. Así que bueno pues la educación de las mascotas supone también educación para las familias y lo recomiendo mucho para familias con niños que el respeto al medio ambiente a, Que a los aprenden aprenden a, a, convivir. a convivir, a compartir a a, a disfrutar, a, a hacer caso, a trabajar, a mantenerse en forma, ...aprenden, se aprende mucho teniendo animales en casa. ¿Tiene usted perro? No, perro no. No. Tengo gato. Gato. <laughs> Tengo gato. Son más independientes, ¿no? Pero también sí. hay que cuidarlo, pero son va. Sí, vas lo... a su bola, ¿no? Alcaldesa, no Sí, Ellos... el perro pues no tienes que tienes que, la, que sacarlo, tienes que tiene que tener su horario de salida... sus entradas. Eh, tienen que hacer sus necesidades, recogerlas, por supuesto, pero sobre todo tienes que estar eh, pendiente de más ellos. Pendiente, sí. Y bueno, el, la vida que, que tenemos en casa ahora sí, es un imposible. poco más complicada y entonces es difícil tener esa atención con, con los perros. Pero el gato que bueno tiene su arena, tiene su agua, es tiene distinto, su comida, tiene, tiene otra ocupación di, diferente, sí. Se dice que tan responsable es aquel que tiene un perro que lo cuida porque puede cuidarlo. ...y responsable es aquel... ...que sabiendo que no puede cuidarlo... ...pues no lo tiene... Sí, bueno, ...pero es... eso no implica que no lo respete... ...que no, no quiere, que ...al le contrario, encante. eso, eso es que... ...entonces ¿con cuántos parques carinos ...vamos a encontrarnos ya mismo?... ...bueno ya mismo en cuanto podamos... ...estamos buscando ubicaciones... ...en distintas zonas del municipio... ...ya te digo porque también en la zona de costa... ...se nos demanda, se nos demanda mucho... ...como en Meralmadena Pueblo... ...así que este ha sido el primero... ...y poquito a poco... ...si lo único que necesitamos es ese tiempo... tiempo para, ...para ir trabajar. desarrollando todas las ideas que, sí, porque que eso, tenemos eso apretar un botón y que salga es imposible alcalde más quisiéramos. Eh, claro eh, mm. o como decía te tomas una pastilla y se te quita no tiene un proceso y un trabajo sí, sí. y además en el lugar que se ha hecho como que es un está en una precioso. zona de campo rural como quiera llamarla sí. de campo verdad y hay, la verdad que y hay una zona de, de paseo muy bonita es una zona que además está bueno muy sombreada tiene mucho árbol tiene eh, tiene además desniveles que que eso te, te permite bueno pues sobre todo para el animal ahí los paseos. antiguamente alcaldesa hace mucho tiempo se hacía la romería o me sí, lo parece amigo? O alguna, por ahí cerca no en alguna ocasión se celebró la me romería parece. de San Juan ahí en, en, esa, en esa especie de cañada que es muy que bonito ahí ¿eh? bajando sí, en la parte de de Sur sí es, es precioso muy... es precioso además el parque se arregló y bueno pues está como te decía poniendo en valor y, y intentamos pues tenerlo lo mejor posible y ahí fue una zona donde hay muchos vecinos que si bien eh, están viviendo en una zona como de urbanización, sin embargo hay mucha concentración de vecinos, pues entonces llevan a sus animales allí a pasearse, tiene una zona de Pipicán, tiene la zona de la gilite, y luego pues por supuesto pues todo lo que es Pero el entorno. paseo. Claro que sí. Eh, yo sé de lo que pienso que hacer ese tipo de parque es un plus, no de calidad, sino de más calidad. Eh, sí. eh, ya se van superando ciertos niveles de convivencia y de forma de vivir. Pues estamos en la línea de tra seguir trabajando así, sí. Uh -huh. Y luego también, bueno, pues ponemos bueno, de manifiesto un poco lo que yo decía, ¿no? Bueno, pues el amor por los animales y tal. Y algo que también queda muy reflejado en el Día de San Antón, que eso ya es un clásico. Sí. ¿eh? sí. Qué bonito. Ahí también le vi con otro perro, la alcaldesa. Sí. A ver si decide con cuál. No, entiéndamela. No, ahora mismo no puedo que tener perros en casa. No, no, no es, es por casa, algo. ¿no? Pero es cierto que me gusta muchísimo. Y es una tradición la de en San Antón, que además el, el párroco de Benalmadena Pueblo muy gustosamente se ofrece a bendecir a los animales, como me consta que también en las otras parroquias se... Eh, sí, también. don Gonzalo Martín también sí, lo ha hecho, la Iglesia del Carmen. efectivamente. Pero pero es muy bonito porque bueno, allí además vienen las protectoras de animales, vienen con, con sus, bueno, con esos perros que ellos mm, acogen, acogen y que los cuidan porque en algunas ocasiones las personas no nos comportamos como como deberíamos y abandonamos a uh, a nuestras a animales, mascotas, sí, 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 a nuestras sí, sí, mascotas. Sí, sí. A, 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 es como abandonar a un miembro de la familia. Y, y estas personas que tan desinteresadamente desarrollan esa labor, pues es encomiable. Así que pasamos un día muy agradable, aunque lloría. Las golosinas que eran para, los, para las personas sí, o sí, para sí, los sí, No, había para los dos. Pero es que había, había un banquetazo alcaldesa. Había golosinas Vaya para los niños. Vaya banquete, daban ganas allí de, había de comer para, para los niños. Y, y bueno, y es bonito, que, es bonito que los niños sean los que van trayendo a las mascotas porque es una forma de responsabilizarlos. Eh, te, eh, que ellos tengan a alguien o algo a su cargo es una forma de que se den cuenta de que, de que no estamos solos en este mundo que no solamente nos tenemos que mirar nosotros mismos sino que también hay más personas o hay más gente que pueda necesitar nuestra ayuda y es una bonita manera de empezar a formar en esa responsabilidad de la ayuda a los demás y aprovechar quizás también esos días y esa fecha y esos momentos para concienciar a los dueños de perros muchas veces pues eterno problema que tenemos con sí. lo de las defecaciones de perro ¿no? pero con ese tipo de instalaciones también es lo que yo le decía al principio era aquello de conseguir ser más sí mismo no eh, si tienes pipicán, si tienes instalaciones yo entiendo que quizás eh, bueno pues el ayuntamiento elude responsabilidad nosotros ponemos las instalaciones ponemos los medios ahora son ustedes los que tienen que es una cuestión de sí mismo Sí, sí, el, el vecino, el propietario de animales, tiene que darse cuenta de que eh, al perro lo tiene que educar, igual que lo educa para que no haga sus necesidades en casa. Si bien las tiene que hacer fuera, pues luego eh, el propietario pues tiene, tiene que recogerlas. Eso está claro. Lo que no vale es quejarse de que las calles están sucias, llenas de deposiciones de animales, cuando luego somos nosotros mismos los que estamos propiciando eso. Así que sí que es cierto que es un buen momento para recordarle a todos los propietarios de perros que, que, las, no calles, de que las calles son de todos, que por ahí circulamos todas las demás personas y que igual que no nos gusta que nuestra casa esté desordenada y nos gusta que nuestra casa esté limpia, eh, las calles de nuestro municipio son nuestra casa, son nuestros balcones al exterior, así que mmm, también hay que hacerles ese recordatorio. Sí, además recuerdo que desde, no sé si fue el Socio Operativo, concejal de limpieza, bueno, en cualquier caso el ayuntamiento, hubo un tiempo donde lanzaron ustedes una campaña para sí. concienciar, para insistir, lo que pasa es que esto es un poco como una película sin fin, ¿no? alcalde, hay que estar continuamente recordando, incluso rellegaron a repartir unas bolsitas. Que son muy pequeñas que se pueden acoplar muy fácilmente a la cuerdecita del perro por si te se te olvida. Sí, bueno. Recuerdas que había un joven que iba en, en moto, que llevaba un casco ah, rojo. Sí, verdad, sí, que, Sí, sí, que iba bueno, recordándole a todos, los, a todos los vecinos, a los propietarios de perros que los veía paseando por allí, que tenían que, que recogerlas. Son campañas que tenemos que ir recordando, bueno, pues periódicamente, porque bueno, a veces tenemos la memoria un poco flaca, pero. Bueno, eso usted muy pero, benévola. Hay mucha gente que es usted muy buena en este Caso, porque hay mucha gente que incluso afectaría o cobraría de buen grado que aquellas personas que no cumplen con esa normativa de convivencia, pues que se les la sancionara. Lamentablemente, hay veces que no entienden y hay que acudir a esa vía. Y, sí, que, y que bueno, lamentablemente, y, y bueno, y que la gran mayoría lo bueno, entiende. Pero, pero eso, exactamente. No es que quiera desviar el tema, sino que entiendo que es un todo, ¿no? Es un todo, sí. El, el hecho de tener un animal, Perro de conlleva... tener una mascota, implica responsabilidad. Y esa responsabilidad está en todos los ámbitos. Igual que lo llevas al veterinario para que, para que lo desparasiten, para que lo cuiden, para que lo curen, para lo que sea. Igual que lleva su cartilla de de vacunaciones, bueno, pues tienes que ser responsable también de cuando lo paseas, de cuando lo lavas, de Llevar cuando lo... Llevar tu cuerda, des... todo. Eso, lo tienes que, lo tienes que atender, hay que, hay que hacerlo. Pero cada vez somos más conscientes y como te digo, si vamos educando a los niños desde el principio en esa línea, eh, dentro de unos años no tendremos problemas. Por eso yo decía, y perdón, sé que soy hasta un poco cansino alcaldesa, sí. incidía en que este tipo de, de parque, de instalaciones, favorece y propicia y facilita al que, bueno, pues venga, vamos de verdad. Sí. Uh -huh. Además, también es un medio muy socializador porque no solamente nos sirve para que los vecinos eh, terminemos conociéndonos porque tenemos los perros y los llevamos a un lugar de encuentro, sino porque los perros también necesitan socializarse y el que un perro viva mucho tiempo solo en una casa, pues tampoco le viene bien. Claro. Y es una forma de tener vida social, eh. de tener vida fuera de casa. Claro, si un perro lo sacas más sí. habitualmente a la calle, pues está acostumbrado a ver otros perros ladrará menos y ladrará cuando realmente es, es importante. Es que, es que es importante porque algunas veces recibes quejas de vecinos que, que los perros de otros pues pues ladran mucho y lo que... Y lo que realmente estás haciendo de esta forma es al, al reunir a los animales y que se acostumbren a verse los unos a los otros, es bueno pues que terminen calmándose y que terminen pues que no dando tanto tanto ruido cuando se producen esas, esas situaciones de conflicto. En cualquier caso, alcaldesa, y capiamo, para cambiar de asunto si a usted no le importa, eh, porque es un tema eh, ¿cómo hemos evolucionado nuestra sociedad y la parte tan importante que ya ocupan, ¿verdad? Sí. estos animales de compañía antes bueno pues ahí estaban los perros estaban ahí tal pero ya no ya tienen sus espacios tienen su normativa eh, Pese a todo es una evolución importante Claro que sí, eh, la sociedad está en constante movimiento, estamos en constante cambio y sobre todo lo importante, y eh, la sociedad de Benalmádena es un claro ejemplo de eso, es que miramos hacia el futuro y progresamos y, eh, y en eso estamos, estamos en esa línea de escuchar a la sociedad y de seguir la línea de trabajo, de escuchar y oír esas voces que nos van pidiendo. Cosas que dentro de las dificultades eh, se pueden llevar a cabo. Porque tenemos los espacios. porque tenemos las personas que además se comprometen con, con todos. y bueno, y ponemos los medios. Sí, entonces nos queda. Eh... Uno en el pueblo, no es que se le vaya a arrancar el compromiso, sino que me lo ha dicho usted. Sí, 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 sí Uno por en Benalmádena Pueblo, que allí también hay zonas con bastante hay campo. Unas, ¿eh? Zonas preciosas donde se podían aprovechar. Donde se van a. donde se habilitarán, evidentemente. Pero bueno, tenemos que empezar por un sitio. Claro, y, y luego, luego otro en de la Costa, ¿no? Más en la costa, ¿no? ¿Es lo que me ha dicho usted? Sí, sí, en la zona de, de la Costa, bueno, tenemos más complicado. Ahí es, sí, más complicado. Es ya, más complicado ¿sí? porque. Pero bueno, tenemos algunas ideas. Que no te voy a adelantar a no no, 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 Las iremos. La obligación de iremos, preguntar y usted por la, por la supuesto, prudencia de contestar. Pero tenemos ideas, yo creo que muy bonitas y que le va a gustar mucho a. a los propietarios de perro. para que ellos disfruten, eh, sobre todo en esos recorridos largos. y bien, ya verás bueno, nada, que serán espera, bonitos. Esperaremos ese momento que es importante y que significará. Otro avance, avance eh, importante es para que esta ciudad. Me gusta decir las cosas cuando ya las tengo amarradas, ¿no? Alcaldesa? Exactamente. Esa es la palabra. Amarradas. Eh, cuando ya están y claro y las ideas van tomando forma llevamos tiempo con las formas, pero claro para materializarlas eh, tienes que tener no solamente que los informes de los técnicos te lo den porque sabes que además esto claro. está regulado por Medio Ambiente y necesitas que necesitamos que nuestros técnicos de Medio Ambiente den el visto bueno, sino que además bueno pues puede ser una realidad. Y nosotros nos gusta hacer las cosas cuando efectivamente son una realidad. Pues hablando de realidades, eh, algo que ya se ha hecho una realidad y que bueno, pues va a suponer un paso importante también, esa firma de convenio de colaboración del Patronato Deportivo y Protección Civil. Yo conozco la información, pero me gustaría que me explicara usted en qué consiste esto. Bueno, fundamentalmente el, el convenio consiste en que los miembros de protección civil, que son todos voluntarios, puedan utilizar las instalaciones deportivas eh, y puedan además empezar a o sea, mantenerse en forma eh, pues a lo largo del año. Y para nosotros es un paso muy importante eh, este convenio de colaboración porque... Protección civil está siempre ahí, siempre que se realiza un evento deportivo tenemos a Protección Civil. Entonces era una pequeña forma de reconocer también esa labor que van desempeñando, que llevan desempeñando durante todo el año eh, los voluntarios. Y bueno, pues ahí surgió la fórmula de, de, del convenio y bueno encantados tú sabes que todos los eventos deportivos en este en nuestro municipio mueven cantidad de personas y tanto de no tanto de adultos de personas más jóvenes como de niños y entonces esas dos franjas de que necesitan una mayor atención no protección pero sí una mayor atención que son los más mayores y los, y los pequeños pues tenemos siempre a los voluntarios de protección civil y además ya hemos dicho en muchas ocasiones que realizando una gran labor eh, la última multitudinaria que se celebró fue la de la carrera del pavo y que bueno el, fue perfecta la organización que tuvieron así que bueno es una forma de, de colaborar con ellos. Y agradecerle. Eh, vemos que, bueno, últimamente, la verdad es que... Sí, porque son unos voluntarios que pasan desapercibidos, porque como afortunadamente no ocurre nada, quiere decir que todo está funcionando bien. Ellos están en coordinación con policía local, sí, con bomberos. bomberos sí. Entonces, pasan desapercibidos porque afortunadamente todo va bien, ¿no? Sí, Dicho eso, sea. Eso esa es, es lo mejor, o es lo más bonito que se le puede decir a, a un voluntario de protección civil. No te he necesitado. Pero, que has estado allí, realmente. Has estado allí, pero no te he necesitado. No necesita, ha hecho falta. No te he necesitado, pero si te llego a necesitar, Estás veíamos los petos naranja o vemos los petos naranja y sabemos rápidamente que podemos contar con un miembro de Protección Civil. Así que, muy bien. Que entendemos que eso es un guiño para ellos, entiéndame la expresión que quiero decir, un reconocimiento, junto sí. con aquel bonito acto. Eso te iba a decir que llevamos un año de, de celebraciones y de, bueno, de, de cosas buenas para la Protección Civil, porque se estaban cumpliendo los 20 años y se hizo hace poco ese reconocimiento a, a todos los que han formado parte de, de esta protección civil desde el inicio, eh, cuando se cuando se constituyó y, y bueno, todos los, tanto los concejales como los que han dirigido el, el área de protección civil. Así, así que bueno, que nuestros voluntarios, a nuestros voluntarios, se les tiene en cuenta, por supuesto, claro que sí. Ahí queda ese reconocimiento que no es la primera vez que, que usted no. hace público. Pues también volvemos a hablar de, bueno, es que todo lo que se habla es calidad de vida y en este caso es inversión de futuro, ¿no? Y verás, eh, los juegos municipales, mm. la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Cuando ves, en este caso eh, van a participar más de 3.000 niños. Así que no va a haber ni un niño escolar en edad escolar que haga deporte o que se le facilite sí. o que se le empuje. Eso marca una filosofía de ciudad. Es el, eh, esa preocupación que tiene el área de deportes, el concejal y con los técnicos y, y esa imaginación que ponen a la hora de desarrollar proyectos es fantástica. Eh, el hecho de que 3.000 niños que están en edades eh, escolares, que realizan todos los deportes desde fútbol, balonmano, baloncesto, bueno, todo. Y además que les da la oportunidad no solamente de participar sino de, de además de realizar competiciones con escuelas con colegios de otros municipios y eso es bonito porque dentro de la rivalidad surge la camaradería y surge el respeto al contrincante y es otra forma otra forma de educar, de educar así claro. que de nuevo el, la formación el deporte y el tener pues una responsabilidad el trabajo en equipo el obedecer al al, al monitor, técnico, al profesor, monitor, claro, al exactamente, el ser responsable y el, y el trabajo, el trabajo y el esfuerzo. Es importante ponerlo ponerlo en valor. Y bueno, y aquí está esta idea también en la que durante muchos fines de semana vamos a tener el polideportivo lleno de niños y celebrando pues sus competiciones. Una ciudad viva. Sí, eso lo hemos dicho siempre. Benalmádena es una ciudad viva, una ciudad de movimiento y una ciudad que avanza. Uh -huh. El otro día cuando hablamos del turismo de, llamado turismo deportivo eh, y que gracias a las instalaciones con las que se cuenta, eso es posible. Sí. Gracias a las instalaciones con las que se cuenta, esto 3000 niños haciendo deporte es posible. Sí, que de una forma u otra se va apareciendo y va saliendo el porqué de una gran inversión y una forma sí. de hacer las cosas, ¿no? Sí, en eso estamos, seguimos, seguimos trabajando, incidiendo en todo aquello que supone para nuestros vecinos eh, mejorar la calidad de vida, mejorar además su, su persona como, como tal, su, elevar su autoestima y por supuesto eh, ser una ciudad bueno, saludable. Haciendo, haciendo deporte. La verdad es que eh, en este tipo de, de eventos, es eh, lo que usted decía también, bueno, eh, se juegan con otras ciudades, eh, el, los colegios se movilizan, son extra, actividades extraescolares. Eh, ¿Usted ha ido algún día, ya ha ido a visitarlos ya? Sí, sí, estuvimos hace prácticamente una semana. Y, ¿Y bueno, cuando llega usted se el más revuelo, ¿no? <risa> bueno, <risa> <risa> hay muchos que no te conocen, no, son niños y le interesa de, de los medios de comunicación, le interesa a lo mínimo. Pero los que sí que son del municipio es cierto que nos hemos encontrado en muchas ocasiones por la calle y ellos sí que sí que me conocen y bueno y les tengo dicho además a todos que por favor me saluden cuando me vean por la calle porque claro ellos son tantos y a mí se a lo mejor bueno pues se me despista alguna cara, pero me encanta que me digan, yo estuve con usted en el baloncesto, yo estuve con usted en el badminton, y me encanta porque además también soy una forofa del, de los deportes y admiro muchísimo a los que a los monitores que, que, que dan su, su tiempo libre en en, este, en la formación de los niños en esos deportes, pero sobre todo los padres. Los padres son eso eh, le siempre oh, mucha importancia. Ahí ¿eh? son, vamos mis, son mis ídolos, <laughs> porque sí, porque son los que empujan a qué porque un sábado por la mañana que puedes quedarte haciendo tus cosas o Rec. no haciendo nada eh, o practicando lo, el deporte que a ti te gusta o el ocio que te guste y, y te eh, El ocio, exactamente. Bueno, para mí es que el ocio va ligado al deporte. Al deporte, en su caso. En mi caso, sí. Nos cuesta, nos cuesta. Eh, y, y que te antes, vayas, cojas a los niños, pues tienes dos, tres o los que tengas, y lleves a cada uno y tienes a los padres repartidos, porque cada uno realiza una actividad distinta. Eso es, vamos, para hacerle un monumento. Al padre del niño deportista. Pero usted es también, que... alcalde, se habla porque se ha tapado, la ha vivido usted en primera persona. Lo que pasa es que ya son mayorcitos los suyos. Sí, y, la, y, la, y esas cosas, la verdad es que se olvidan. ¿Y ¿Las echas de menos? ¿o qué? Las, no, lo, las recuerdas, las recuerdas con. Cuando vas a estos. Sí, las vas recordando y vas viendo a los padres que además son. Eh, pues los padres son muy buenos, ¿eh? Los padres son buenísimos porque se quedan eh, durante todo el desarrollo de la actividad del niño. Son buenísimos y yo los admiro porque cuando es fútbol y están al la ley de libre, está a pleno sol o Cayendo chuzos de punta, eso eh, tiene mérito. Porque el que está haciendo el deporte está haciendo esa actividad. Sí, pero el que está allí aguantando, que, claro, ¿verdad? <laughs> entonces, yo te digo que tendríamos que pensar eso de hacerle un, un monumento. Un monumento a los padres. Pues mira, al está hablando, al padre, dando de... una idea. Sí, sí, bueno, ahí lo tendremos que poner ah, muy bien, muy en bien. el equipo de gobierno a ver eh, cómo de alguna manera podemos, eh, no sé, darle enhorabuena a estos el padres. Sí. El reconocimiento. En sí. cualquier caso, eh, pues eso ya son 32 las ediciones que se llevan a cabo sí. esos juegos deportivos municipales, 3.000 niños y bueno, viene a denotar pues lo que decíamos, ¿no? una filosofía de vida de, y un concepto de ciudad. El plan de selección de las barriadas, de empleo, el parque caneno, esa celebración de San Antón, sí. el convenio de colaboración, también vuelve a salir el deporte, ese reconocimiento a protección civil y bueno, y los juegos municipales. La verdad es que si lo mete todo esto en un cóctel, le sale una ciudad muy bonita. Es que tenemos una ciudad muy bonita y lo que estamos haciendo es mantenerla y mejorarla. Eso es lo que está haciendo el equipo de gobierno del Partido Popular que presido y que además estoy muy orgullosa de todos mis compañeros porque el hecho de que cada uno de los concejales... Eh, ponga toda su energía en desarrollar la labor que, que hace en su concejalía, bueno, pues es precioso, es bonito y además luego salen las cosas tan, tan bien. Así que, bueno, la enhorabuena a todo a todo mi equipo, claro que sí. Pues con esas palabras nos vamos a quedar alcaldesa. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ustedes también, millón de gracias. Ya saben, volvemos el próximo viernes.